¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. En el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de 8 rounds. En el rincón azul, con un peso de 68 kilos, 950, 08, 950. Récord oficial, 8 combates realizados, 8 triunfos preparados hasta el límite. Round. Bueno, eso muchachos, comenzó. ¿Vocal? Muy bien. Azul. Bien. Buenas noches muchachos. Las reglas son claras, porque los golpes son la nuca, cabezazos ni golpes bajos. A la orden de Blaze se separan y a la orden de Top paro. Suerte para los dos, se saludan y vayan a los rincones. Velázquez, sí. El tercer hombre, siempre que hay veladas allí en Uruguay, está Velázquez. Sáqueme. Ultimando los detalles de una buena pelea, un buen aperitivo. De crédito abierto, de final incierto. Listo. Suena la campana, empiezan las emociones. Pantalón negro, plenamente negro para Víctor Rodríguez. Negro y blanco para Elías Saedo. Una prueba difícil para ambos. Pelea 50-50. Viene de ganar a Edo en su última presentación en junio de esta temporada. Knockout técnico 1 frente a Miguel Correa en Delviso. Y ya empieza a trabajar con el jab Rodríguez. Buena derecha, seguido de izquierda del uruguayo. Encontró buenos impactos ya en el amanecer en los primeros 30 segundos Rodríguez. Va con la izquierda firme a Edo. 26 años tiene Rodríguez. 8-0-0. Bueno. De Maldonado. Y tiene tres definiciones antes del límite. La última fue también nocaut técnico frente a Vicente Parejo. Martín Pérez. En junio de este año también. Queda achicar a Edo. Los mejores dividendos seguramente los obtenga en la corta. Qué buena mano. Atención que metió lindo gancho abajo Rodríguez. Responde rápido a Edo. Con la izquierda arriba. Es una pelea, le decimos 50-50, va. El martillo responde con la derecha cruzada. El uruguayo. Excelente. 1-2, firme, de Rodríguez. Se expone demasiado a Edo. Fuera de distancia y de tiempo. Domina el combate. Es mejor técnicamente Rodríguez, pero a Edo tiene la pegada. Después refresqueme los knockouts de Edo. La cantidad, si puede. Muy bien. 9 positivos, 1 negativo. Excelente. En el achique permanente a Edo, pero está trabajando con los golpes largos. Rodríguez metiendo el jab. ¡Bum! La derecha de Rodríguez. Lo encontró desprotegido. Trabajando sobre el jab de Edo. Buena guardia. Se la juega con la derecha a fondo. El argentino va a proponer la ruleta a Edo. ¡Buena derecha arriba de Edo!
Y se muestra en pelea, responde Rodríguez. Se toma y dame buen gancho abajo del uruguayo. Excelente. Siempre está ahí de cualquier forma Edo para la contra. Ahí filtró en la derecha Edo. A la izquierda. Este es el estilo del martillo. Como gancho lo conocen de en Pilar. Va Edo. Derecha, izquierda de Rodríguez. Es permeable defensivamente. Pero responde así, tirando, cruzando la izquierda. Mete la derecha. Aguanta Rodríguez. Linda derecha arriba del local. De toma y dame. Para mantener los ojos bien abiertos. Tira, tira, tira. Edo va con los golpes abiertos. Un buen round. Se expresa a fondo el argentino. Derechazo de Rodríguez. Quiere meterlo en el barro a Edo. Cuando estamos entrando ya en los últimos 10 segundos. Jab de Rodríguez. Otra izquierda del uruguayo. Otra más. Cuando la extiende, logra lo mejor. Rodríguez se prende a Edo. Buena izquierda arriba del martillo. Mete la derecha. Lo cierra fuerte a Edo. Derechazo de Rodríguez. Responde a Edo. Va Rodríguez cuando suena la campana. Segundo round. Puntos para Elías Aedo. Comenzó. Una pelea de choque áspera. Bueno. Ambos son pendencieros. Un buen cross. Apoyo también en el concepto que había manifestado Luciano Jornet, que está relatando. Esto es 50-50 y la moneda está en el aire. Segundo round y ya tira a la izquierda. Rodríguez va con derecho al anticipo a Edo. Atención que lo pescó. Buen combate. Pleno al argentino que quedó bamboleante. De igual forma que en el cierre de la vuelta anterior. Tiene que imprimir un tanto más de cintura para meterse allí a Edo. Si no va muy erguido. Quiere achicar allí con el jab. Pero se mueve Rodríguez. Un boxeador que lo hemos visto muchas veces y siempre mantiene una calma. El momento de boxear, aún en los peores tramos. Hoy creo yo, asumiendo el riesgo más importante de su carrera. Va, a Edo, cruza a la izquierda. Intenta boxear Rodríguez, intenta caminar, abrir el cuadrilátero. Proponer un boxeo más elegante. Parejo. Pero se prende en el juego de Aedo. Va con el 1-2. Qué buena mano. Rodríguez está recalculando a Aedo. Izquierda de Aedo. Buena. La mano cruzada de Rodríguez, pero también llegó el argentino. Excelente. Se cruzan. Mejor el uruguayo. Genial. Le digo, Silvana, esto para mí por puntos ni de casualidad. Domina el combate. Acusa recibo a Edo cuando llega Rodríguez, mete la izquierda, mete la derecha. Mucha acción. Casi que no hay pausas. Muy bien. Parece estar recibiendo más el argentino. Y no cambia el plan, de cualquier forma va hacia adelante. Ataca demasiado respecto a lo que recibe. Trabajando con cantidad Rodríguez, que pega y sale. Buena guardia. Llega con contundencia, aunque en los números la mano no termina de ser la más picante, la del local. Buen round. En la chica Aedo llegó mejor, lo encontró. Con la izquierda cruzada Rodríguez, va con derecha, se prende Aedo, lo empujó. Gancho de izquierda. Lo empujó el uruguayo que mete jab, que recupera la distancia. Gancho de derecha. Por ahora luce entero Aedo. Y los números de Aedo invitan a pensar también en eso que nos apoyábamos antes, en esa apreciación, que tiene una carta a favor. Eso. 9 definiciones antes del límite de 12 victorias. Toca y sale Rodríguez, mete el gancho. De todas formas se mantiene allí Aedo, en la zona de fuego, donde le conviene, donde tiene una chance. Va Aedo con la derecha, cruza la izquierda. Sale bien el uruguayo que otra vez propone el jab. Muy bien. Mientras mantenga la larga. Va a ser difícil a Edo. Excelente. Que tiene que achicar, que va con la estocada, queda lejos Rodríguez, que se va con el paso atrás. Achica Edo, campana. Tercer round. Recibe menos castigo y a Edo comenzó. Cada vez que ataca también se debilita porque llegan muchísimos envíos provenientes de los puños de Rodríguez. Tercera vuelta, tercer round y va Edo. Va con derecha, cruza a la izquierda. Un histórico, Alejandro Velázquez. Buen gancho de Rodríguez. Buen fue limpio, aunque Velázquez indicó que golpee más arriba, abajo, a la derecha, Edo. Advierte Velázquez, pero me parece que el que se agachó fue el uruguayo. No termina de ser un golpe intencional de Edo, que igualmente va. Va como quien no le sintió la mano al uruguayo. Muy bueno. Va con cierta calma, pero llega también.
Rodríguez metía el gancho a Edo. Buen jab de Rodríguez. Ahí busca el martillo, cruza a la izquierda. La próxima le cuento un punto. Golpea. Me parece que está equivocado el árbitro. Parejo. Porque es Rodríguez quien se agacha, Silvana, permanentemente. No es que Aedo está aplicando golpes de conejo a voluntad. Buena derecha, firme allí, del uruguayo. Aguantó a Aedo. Me parece que fue. Hizo más ruido de lo que. Cross el efecto. Excelente. Veremos si cambia el plan Aedo. Porque está llegando Rodríguez. Va con la derecha. Cuidado con las cabezas. Muy celoso Velázquez. Claro. Muy bien. En la ofensiva permanente a Edo. Excelente. Es inteligente el uruguayo porque cuando Edo está en la zona conveniente, siempre propone el clinch. No termina de quedar nunca expuesto en intercambio. Buena derecha de Rodríguez ante el avance de Aedo. No claudica Aedo, no decide otro rumbo. Entiende que su fortaleza está en ir hacia adelante y en ese ir agregarle el ataque. Apuesta una mano. Gancho de izquierda. Sabe que quizá por puntos la tenga difícil, así que es lo mismo, entre comillas. Gancho de derecha. Trabaja por dentro Rodríguez. Estamos entrando ya en los últimos 40 segundos del tercero. Buen upper. Domina. Del uruguayo que no llegó pleno, pero pellizcó. Claro, es un negocio que le puede resultar bastante caro a Edo. Pero entiende que es el único que conoce. ¿Por qué no trabaja del cuerpo, Silvana, para sacarle piernas al uruguayo que se mueve y se mueve? Casi todos los envíos han ido a la cabeza. Trabajando el cuerpo, Rodríguez. Entendió bien la pelea, Rodríguez. Dejó de prenderse. 10 segundos. A chica Edo, allí se la juega, busca el cuerpo. Y otra vez propone el clinch inteligentemente. Rodríguez quiere a Edo, mete la derecha, campana. Cuarto round. Sigue arriba el uruguayo. Rápido, conceptualmente técnico. Decidió mejores movimientos. Box. Está alejando de su rival, utilizando casi la totalidad del cuadrilátero. Por eso, cada vez más camina hacia atrás, buscando distancia. Luciano. Cuarto round. Y todavía mantiene piernas frescas Rodríguez. Estamos llegando a la mitad de la pelea. Se la juega Edo. Insisto con que sería conveniente trabajar el cuerpo de parte del argentino. Y va con la derecha a la zona blanda. Ajá. Pues arriba Edo. No tiene la frescura en las piernas a Edo. Muy bueno. De hecho tiene un andar curioso en el ring. Muy bueno. Ahí va el argentino, sale Rodríguez. Entiende la pelea del uruguayo. Aplica un buen plan. Buena izquierda arriba. Y a Edo lo asistió Rodríguez. Va el argentino. El momento que estaba esperando a Edo. Mete la derecha. Quiere agarrar a Rodríguez, pero ahí lo tiene a Edo. Se la va a jugar. El uruguayo cruza a la izquierda. A Edo va el martillo. Mete abajo. Quiere salir arriba. Esta es la ventana. Este es el momento. Esto es lo que buscaba. Es ahora o nunca para Edo. Que va el cachica, quiere la derecha, pinta la guardia de Rodríguez que quiere salir. Lo tiene a Edo. Veremos si puede aprovechar el momento trabajando abajo. Mucha confianza, mucho camino recorrido para conocer qué potencia tiene su mano. Está recuperando piernas. Si eso tiene que usar Rodríguez, pero está ahí a Edo como perro de presa. Va. Se queja de golpe abajo. Quiere aplicar cualquier recurso para trascender la tormenta cuando falta medio round. Buena derecha arriba de Rodríguez. Para meterse de vuelta en round. Excelente. Pero va Edo. Entiende que es el momento. No sé si contará con otra posibilidad así. Derechazo, cruza a la izquierda. Aguanta Rodríguez, que quiere salir. Ajá. Está recuperado, pero no al 100. Sí, la garra, la famosa garra charrúa, la está teniendo el argentino en este buena momento. Buena guardia. Veremos si Edo mete una gran victoria para recuperar la carrera. Amarra. Quinto round. De pinchar piernas y meterse en el fuego. Sabe que lo puede conmover. Lo persigue. No corta el cuadrilátero. Es una ciencia cortar el ring. Usted sabe, ¿no? Yo soy más como Rodríguez, le digo. Suelto. Cuanto más lejos tenga el rival, mejor. Buen combate. Buena izquierda de Rodríguez. Aguantando a Edo. Claramente Edo no ha sentido la mano del uruguayo, pero fíjese cómo recibe.
Va Rodríguez, quiere con derecha. Ahí la sintió. Aguanta Edo, lo empujó Rodríguez. Ahí metió una mano bien firme. Atención que está sentido a Edo. En este momento sí. Sí, sí. Bueno. Como si lo hubiera escuchado Jornet. Es que venía aguantando bien el argentino. Pero recibió. De todas formas está ahí, plantado. No escapándole a la acción. Parejo. Escapándole al fuego. Va Edo. Cruza a la izquierda. Amarra Rodríguez. Parejo. Velázquez está en una localidad extrema en este momento. En cualquier momento le des cuenta. Leonardo Amitrano, el único knockout negativo. Excelente. Para Elías Aedo. Genial. Va con el upper Rodríguez. Aguanta Aedo. Va con la derecha. Llega mejor abajo. El invicto. Lo que ocurre es que el andar de Aedo es tan irregular que parece que siempre está al borde de caerse, pero no. Es duro. Sí. Claro. Muy bien. Achicando a Edo. Estamos entrando en los últimos 15. Excelente. Y tiene movimientos heterodoxos, por eso da esa sensación también. No es armónico a la hora de moverse. Ajá. Se va al round. Se va con Rodríguez cerrándolo bien. Con la izquierda salida, campana. Sexto round. Cuando digo caída, hablo de punto de cuenta de protección o punto de descuento. Hay chances también para la Argentina. Un buen pro. Vuelta número 6. Sexto round, veremos cómo está Aedo, que va con la izquierda. Si está repuesto o no. Un buen boleado. Gane o pierda, deberá pulir la defensa. Aedo recibe mucho castigo. Bien. Apenas tiene 24 años. Buen combate. Quiere con la mano boleada, sale Rodríguez. Quiere sorprender con esa derecha bien abierta. Falla Rodríguez, cruza a la izquierda Aedo. Este es el plan. Este siempre ha sido el plan de Aedo. Atención que anticipó bien con la izquierda Rodríguez. Queda la impresión que, como siempre, pega saliendo el uruguayo. Nunca está firme para meterle full power a la mano. Y Aedo, que no lo puede achicar bien. Parejo. Toca y se mueve, toca y se mueve. Rodríguez mete la derecha, cruza la izquierda. Se cierra Aedo, bueno, derecha arriba de Rodríguez. Qué buena mano. Y Aedo sigue aguantando. Ahí busca el cuerpo. Tiene que volver a ese plan de empezar la maniobra a la zona blanda y cerrar arriba. Cross derecha. Da la sensación de que si cross empieza castigando abajo, le impide escapar a Rodríguez. Excelente. Después busca finiquitar a la cara. Sin golpear. Se para Velázquez. Domina el combate. Ahora avanza, pero no ataca Edo. Bueno, es una mejor decisión, tal vez. Claro. Abarca espacio. Buscando. Excelente. Llenar los ojos de los jueces. Eso quiere decir que... Séptimo round. Como una aguja de reloj, Rodríguez. Va con la derecha, Edo lo pellizcó. Castiga abajo. Esta es la zona. Ahí tiene que tirar todo, todo, todo lo que le queda. Falla con la derecha boleada a Edo. Un buen boleado. Propone el cross de derecha Rodríguez. Otra vez intentando con la mano esa bien abierta que llega del lado ciego. Todavía no la encontró a Edo. Combate. Que toca con el jab. Otro jab. Agresivo a Edo. A todo nada. Es ahora o nunca. Porque se va la pelea. Atención que llegó con el 1-2. Pellizcó con la derecha a Edo. Deshace chiquito y va. Muy bueno. Sería interesante que después Aedo mire esta pelea en el gimnasio. Muy y corrija bueno. La cuestión de achicar el cuadrilátero. Permitió que siempre Rodríguez escapara hacia su izquierda. Y eso le hizo perder energía y quedar fuera de distancia. Parejo. Cuestiones a pulir para un joven de apenas 24. Parejo. Otra vez va Aedo agresivo. Va con la derecha, llegó sobre Rodríguez, pero le faltó un poco. Qué buena mano. Más de justeza ahora el que cruza la derecha es Rodríguez. Se mantiene cerrado a Edo. Esperando el momento. Cross de izquierda. Intentando meterse ahí en el cuerpo a cuerpo. Va con izquierda Edo. Llegó antes Rodríguez. Que mete jab. Llega con derecha Rodríguez. Otra más. Atención que lo conectó a Edo. Que siempre parece que se va a caer, pero está manteniendo la vertical.
Estamos entrando en el último minuto del séptimo. Y va Edo, va. Recibe. Pero entiende que es la única manera. ¡Buena izquierda de Edo! Lo encontró otra vez con la guardia caída, Rodríguez. Se apoya en sus ilusiones, en su poder. Ajá. En ningún momento ha dado un paso hacia atrás. Mantiene la buena confianza guardia. En buenos niveles. Por eso va, avanza y ataca. Está aprovechando esa guardia caída de Rodríguez, que a veces... Excelente, hay un exceso de confianza, más cansancio, Silvana. Claro, gancho, te preguntaba, izquierda. ¿Caída por decisión o caída de cansancio? Gancho de porque derecha. Es distinto. Se va el round. 10 segundos. Lo persigue a Edo. Toca con la izquierda. Lo domina. Saliendo Rodríguez otra vez. Busca a Edo. Buena derecha del argentino. Responde con el cross de izquierda Rodríguez. Buen cierre y atención que... Luego después de la campana, todo bien, todo tranquilo. Octavo round. Y todo para Rodríguez sería conservarlo conquistado. Tal vez cada vez más lejos tenerlo a Elías. A él. Luciano Jurnet relata la última vuelta. Buena, último round. Y ahora más que nunca Edo. Un buen boleo. A recibir, pero a intentar conectar la mano. La del milagro, la que le permita cosechar quizá el triunfo más relevante de su vida. Va con la izquierda. Rodríguez está achicando y achicando a Edo. Atención que metió lindo 1-2. Rodríguez lo obligó a retroceder a Edo, que igualmente va con el jab, ya se reposiciona. Pelea como con una pared en la espalda, Edo. No va para atrás. Muy bueno. Ni de casualidad, ni para tomar impulso. Muy bueno. Busca el argentino, quiere el cuerpo. Imprimiéndole ahora cantidad. Rodríguez. Buena izquierda del uruguayo, otra más. Parejo. Y va Edo. Parejo. Va con 1-2. Va con derecha. Buena cintura de Rodríguez. Pero queda en posición de ataque. Quiere con el cross. Aguanta Edo. Tiene un boxeo conservador, Rodríguez. Cross de derecha. Inteligente, cross diría yo. Excelente. Está haciendo lo que le conviene. Genial. Pocas veces da el paso adelante. Austero. Sí, exactamente. Económico. Austero es una palabra que yo no conozco, por ejemplo, pero en el boxeo la veo, lo puedo observar. Va con la derecha, Rodríguez está quedando a Edo. Se le está pasando el round. Excelente. El que más necesita. Quizás está recuperando energía para meter un cierre fuerte. Tira Rodríguez. Lo está dejando hacer a Edo. Buena, en algún guardia. Momento va a tener que dar el paso adelante porque ya la pelea está muy lejos. Va con la derecha, sigue con la izquierda Edo, trabajando el cuerpo Rodríguez. Buen round. Responde también a la zona blanda Edo. Excelente. Cuando ya estamos entrando en los últimos 50 segundos. Gancho de izquierda. Break. Va el argentino, propone el clinch. Gancho de derecha. El uruguayo. Ya. De Rodríguez. Va con el 1-2 a Edo, pero sale bien, sale bien. El invicto. Que nunca se quiere prender allí en la corta. Se le va la pelea a Edo. Hizo un buen esfuerzo, pero se le va. Llegando a los últimos 20. Repiquetea a Edo para la última embestida. Para el último intento. A ver si cuenta con una mano más. Falla con la izquierda, cruza respuesta Edo. Responde con la derecha, Rodríguez, se va a la pelea, busca el cuerpo del argentino, pero va a sobrevivir. Excelente. Va a sobrevivir y va a llegar a la meta el uruguayo. Va a archivar un gran triunfo. Víctor Rodríguez, tira Edo. También Rodríguez, cuando suena la campana, hicieron los 8 asaltos. Víctor Ezequiel Rodríguez y Elías Mauricio Edo. Uruguay, Argentina, buen esfuerzo de ambos. Lo tuvo cerca el argentino, pero me parece, Silvana, que lo ganó el uruguayo. Esfuerzo de Domadeo. Es decisión unánime. Tarjeta del señor Fabricio Padilla. 79-73. Tarjeta del señor Nicolás Pecho. 79-73. Tarjeta del señor Matías Morales. 79-73. En decisión unánime ganador. Por puntos y sorteos invicto. El Tático Chocuba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
uno más, Víctor Rodríguez, 9-0. Una victoria trabajosa que le costó, por eso vale más, vale el doble. Mientras Samson Leocobi reconoce a ambos protagonistas, porque claro, Elías Aedo hizo un gran esfuerzo y estuvo cerca de meter un triunfazo con la imagen de los protagonistas que ofrecieron un gran espectáculo.